te va, Fede, Rodrigo? Buenos días para todos los compañeros. A esta hora está entrenando la selección uruguaya en el Complejo Celeste, ya pensando en lo que va a ser el partido ante Brasil el próximo martes 17 de octubre. Una de las incógnitas en el equipo, por ejemplo, es saber si Sergio Rochet, que se había quedado afuera del partido ante Colombia, va a estar o no a la orden. Hace unos minutos nada más, antes de empezar el entrenamiento, tuvimos la posibilidad de hablar con el arquero, con el ex nacional, que hizo referencia a cómo se encuentra. Lo que él dijo es que está a la orden, de todas formas, tanto en la práctica de hoy como en la práctica de mañana, se lo va a exigir, a ver si va a llegar al partido del martes. Si le parece, ya lo escuchamos. ¿Te vas a estar para jugar el martes? Sí, todo bien. Nada, tengo un golpe ahí en la espalda y ya me estoy recuperando. Y sí, ya voy a estar pronto para el martes. Allá en Colombia, creo que ya se enteraron, me agarró un virus y estuve muy mal el día previo al partido y eso me descartó. Y nada, así que nada, ahora preparándome, poniéndome otra vez a tono para poder llegar bien. ¿Te hiciste algún estudio? ¿Qué tenías? ¿Un golpe en las costillas? No, por el momento salió un golpe, una fisura, pero que nada, el dolor es tolerable y se puede jugar. Así que nada, después la decisión esa las toma el entrenador, obviamente. ¿Cómo viste a Mele? Bien, la verdad que muy bien, contento, porque era un partido difícil. ¿Y hablaste antes? Sí, traté de hablarle, tranquilizarlo un poco. Si bien él es tranquilo, esos partidos te juegan un poco lo emocional, también te puede llegar a perjudicar. Pero nada, la llevó bien, un partido exigente, en una cancha que él conocía, que creo que eso también ayudó. Entonces, nada, muy contento por él. Y por un punto que rescatamos al final, que nada, vamos a intentar hacerlo bueno el martes.